No hacer el bocinazo y esperar las medidas que van a ser anunciadas el día de mañana, con la esperanza de que se haga algo diferente en este país y que haya un beneficio realmente para la gente trabajadora. Mirá, nosotros estamos por presentar un amparo acá en la ciudad de Posadas. Entonces, tanto es así que tuvimos que suspender la presentación para ver qué es lo que van a escribir, porque no podemos ir en contra de algo que puede cambiar todo. Queremos ver a ciencia cierta si esto tiene un viso de realidad con lo que estamos viviendo todos los que estamos con un plan de ahorro, un crédito UVA. Todos necesitamos algo serio, no una mentira más. Hay a nivel del país son más de 1 millón, ¿sí? Acá en la provincia de Misiones hecho un cálculo de 15.000 damnificados. Y la gente que se está moviendo, que está participando, como ustedes ven en el día de hoy, y más o menos somos unos 1.500 que estamos activos. Nosotros no buscamos que nos subsidie nada, ni el Estado ni nadie. ¿Está? No queremos que vengan a decir, sí, le vamos a pagar por ustedes la cuota. No, queremos que sea un valor de un vehículo que se pueda pagar.